molt bona vesprada. Arriba una vegada més el test de Magazine Telesafor i avui els tornem a saludar des del Palau Ducal. Anem a parlar d'activitats eh, ja estan ahí que s'organitzen des de l'Associació Espanyola contra el Càncer en la delegació en Gandia. Ja sabem que és un equip eh, que no para de treballar, tot per a recaptar diners. I ja tenim cites, per exemple, demà dia 30 i també durant els pocs dies. Anem a repassar-ho tot i per això els presente. Ens acompanyen, són algun part de les convidades del programa d'avui, perquè després anem coneixent també les persones. Es acompanya, clar, la presidenta de la delegació Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Maribel Condria Bona vesprada. Bona vesprada i gràcies per la invitació un plaer, una vegada més, xerrar amb, amb vosaltres. I també s'acompanya com a secretària de la Delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, eh, Carmen Caballero. Carmen, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, eh, comentàvem, anem a conèixer perquè ja demà comença tot, dia 30, eh, comença ja una presentació d'un llibre, Nadie dijo desde dónde, però després hi haurà concert líric, hi haurà una conferència i després també parlarem, per a acabar el programa d'unes jornades interessants. Però estos dies, demà comença i diverses activitats, no? Evidentment, eh, el dia 4 és el Dia Mundial del Càncer, entonces mm. Uh Gandia -huh. el, el que vol fer és un, un reconeixement de que està l'associació, està activa i que n'hi ha moltes facetes per, per a cobrir. les conferències que la gent vol saber Pues, tot el que són els avanços de les malalties, mm. de després n'hi ha pues, lo que, un concert líric perquè tenim molta gent que ens vol ajudar, sí. i després, com no, el, el llibre de, de Sandra Díaz, que també és el mateix. Es, es un, ja ho veuràs, és un projecte molt mm. bonic i convida tota la gent perquè no deixarem diferent a ningú. Mm. Pero bueno, eh, no paremos en Gandía, Carmen. La verdad es que eh, fue muchas actividades y eso es señal de que la gente responde, ¿no? Bueno, la verdad es que la población de Gandía es súper generosa. La verdad es que siempre está con nosotros, nos apoya en todo lo que organizamos y espero que estos días, con toda la programación que tenemos, estén sí. ahí con nosotros. Yo pues, creo que les gustará. Seguro, seguro que sí. Pues vamos a, a ir repasando el, el programa que tenéis, que como decía, arranca mañana mismo. ...vamos a ir por partes... ...nadie dijo desde dónde... ...se presenta el libro de Sandra Díaz... Eh, ...Díaz, Está es mañana miércoles día 30... ...a las 19 horas en la Casa de Cultura... ...Marqués de González de Quirós de Gandes. ...si es que, anema a navegar... ...pero qué es libre... ...nadie dijo desde dónde". Al final, lo esencial es recordar que de todo lo amargo, de lo podrido, de lo más negro, puede sacarse una entrelínea que te dé la fuerza para seguir hacia adelante. Es alguna de las moltes ideas que podrían extraer de aquel libre Nadie dijo desde dónde, de Sandra Díaz. La presentación, la presentación de mamá te lleva a que tema mate es dimecres en la Casa de Cultura Marqués de González de Quirós, así en Gandía, a partir del Estado de la Vesprada. Eh, y claro, nosotros volvíamos a eh, quedar en la segua autora, Sandra Díaz. Sandra, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, eh, la presentación de tu libro forma parte dentro de, de un poco este conjunto de actividades eh, solidarias a favor de, de la Asociación Española contra el Cáncer, que nos, a la cual estamos dedicando el programa de hoy. Mañana a las 7 se presenta Nadie dijo Desde dónde. ¿Qué nos plantea este, este libro? Este libro es eh, es una historia real. ¿vale? Es una historia que, que bueno cuenta la, la historia de, de Laura y de Sandra, que son dos amigas y que bueno pues llega un momento en la vida de una de ellas que aparece una enfermedad, que es la enfermedad que nos une a todos hoy y mañana y en muchas ocasiones. Y bueno pues eso es un cáncer de mama y cuenta toda la historia que nosotras vivimos desde desde el principio, desde que teníamos 23 añitos y bueno pues hasta que hasta que Laura pues se, se tuvo que marchar. Entonces, pues esa es, esa es la historia. Pero, eh, Tú lo planteas de la forma de superación, es decir, das desde el, un aspecto de lo más positivo que se pueda aplicar, ¿no? Es que yo creo que realmente de, de todas esas situaciones, la frase que tú has dicho, ¿no? la, la que está al final de, sí. de la contraportada, realmente todas estas situaciones, lo único que nos pueden aportar, aunque sea en un primer momento sea algo terrible, pero a la larga te das cuenta de, a mí me ha costado seis años darme cuenta de esto, ¿eh? desde que Laura se fue hace seis años ahora, y ahora es cuando yo puedo hablarlo, cuando puedo sacarlo y cuando puedo contarle al mundo un poco que se puede salir de todo, de todo esto, o al menos verlo desde otra perspectiva. Eh, claro, tú dices que ha tardado seis años, pero supongo que son situaciones muy extremas que necesita su tiempo, ¿no?, de, de, de ir Bloqueo a... emocional, total, bloqueo emocional, pero totalmente. Entonces, de hecho, yo, a mí me ha gustado siempre dibujar, ¿vale?, pero lo tenía muy, muy aparcado y, y ha surgido de esta manera el, el hecho de, de poderlo contar con un álbum ilustrado que en mi vida me hubiese imaginado que iba a hacerlo así, pero bueno, imagino que he tenido la ayuda de alguien que no sé dónde está, pero, pero que me ha, echado, me ha echado una mano. Mm. Eh, nadie dijo desde dónde. ¿Cómo te, te sale este título? Pues porque Laura y yo había una cosa que nos unía muchísimo, que es lo que cuenta el libro, que es el arte. ¿no? A mí me gustaba mucho escribir y a ella le gustaba mucho ilustrar y pintar. Y, y entonces pues la ilusión que teníamos desde que éramos pequeñas era, era hacer cuentos juntas pero bueno, no sé cómo, yo decidí que quería ser médico y ella hizo Historia del Arte, entonces, bueno, nos prometimos que, aunque fuera en algún momento, haríamos mm. un cuento juntas, ¿no? Entonces, pero bueno, nadie nos dijo desde dónde lo, lo, lo haríamos y ese, ah. por eso es el título del libro. En cuanto al, al contenido, eh, la verdad es que eh, es muy atractivo. El, eh, en cuanto al color, en cuanto al, al dibujo, eh, es una forma, porque también el mensaje es, es importante, pero la forma en la cual se lanza el mensaje también es, es importante. Eh, supongo que eres consciente ¿no? de que llama la atención el libro. A ver, llama la atención y está hecho en parte no pensando en eso sino eso ha sido todo a posteriori cuando me doy cuenta no pero realmente ha sido algo que ha salido como, como si fueran fotogramas de toda nuestra vida no yo siempre digo que la historia no tiene no tiene ningún mérito porque ya estaba escrita solamente he intentado hacerlo lo más bonita que yo he sabido uh -huh. pero sobre todo lo que llama la atención son las ilustraciones y, y que realmente creo que no te hace falta que te guste leer para sí. ponerte a leer este libro entonces uh -huh. eso pues creo que es un punto a, a su favor claro y tú me comentabas eh, que es el primer libro que publicas aunque siempre has escrito pero es el primero que publicas, que publicas sí me he decidido con esto y creo que es porque porque la historia lo vale estaba yo estaba esperando este momento sin saberlo y ha llegado así que fenomenal mm. claro, Ay, eso, toda la vida. eso va a decirte de que el, el, un poco el contexto que acompaña este esta primera publicación tuya lo hará especial para toda la vida totalmente totalmente esto para mí es un antes y un después en muchas cosas mm. así que estoy contentísima claro en cuanto a editorial todo auto todo auto <laughs> todo auto autoedición pero bueno lo lo vale yo eh, Creo que el, el punto fuerte de, de este libro, no muchas veces nos vamos a pensar siempre en el beneficio económico, ¿no? realmente porque el dinero mueve el mundo. Pero realmente el beneficio de este libro yo creo que es otro, va más allá de, de, de lo que uno pueda obtener a nivel económico. Realmente esto, lo, lo bueno que tiene es, es el poder ayudar a la gente. Este libro está hecho para acompañar a los que acompañan. Y, y bueno, pues. En ello, en ello estamos, espero que, que sirva para eso. Eh, luego vas a seguir una serie, supongo, de presentaciones eh, para darle la mayor eh, salida posible, ¿no?, difusión de este libro. Sí, sí, por ahora tenemos, bueno, hemos presentado en Riva roja del Turia, que yo soy, soy de allí, sí. ahora venimos a Gandía el día 30 y luego tenemos otra en Moncada el día 22 de febrero y en el Puerto de Sagunto el día 28 de febrero, por ahora eso. Seguro que va todo bien. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, Sandra Díaz. Eh, Nadie dijo desde dónde. Muchas gracias por atendernos. Eh, recordemos eh, que es mañana, el miércoles día 30, a las 7 de la tarde, se presenta este, este libro en la Casa de Cultura de, de Gandía. Están todos invitados, ¿no? Supongo. Sí. Hombre, por supuesto, el que quiera venir, por supuesto que sí. Perfecto. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ti. Gracias, seguir, porque de literatura, Anema pasará a hablar pasar de música, porque también ya un concierto lírico. Seguim en el Palau Ducal de la ciutat de Gandia per a parlar d'aquestes activitats que estan organitzades des de la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Eh, anoten una altra cita, recorden, demà han d'acudir a la presentació d'aquest llibre que acaben de parlar amb la seva autora Sandra Díaz, però hi ha més cites. És el pròxim diumenge, dia 3 de febrer, és el pròxim diumenge a les 6 de la vesprada, tenim una cita en el Teatre Serrano per a escoltar bona música i bones veus. Essència de mujer. És el títol d'aquest concert líric i amb nosaltres les dues sopranos que seran les encarregades d'oferir este concert. Pilar Jiménez, Pilar, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. I també amb nosaltres eh, Montserrat Bermúdez. Montse, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, essència de mujer. Eh, suposo que després presentarem un poc dins del que és el programa, però com va sorgir aquest contacte, aquesta participació en l'Associació Espanyola contra el Càncer en, en Gandia? Qualsevol de les dues. Pues bueno, eh la contra el Càncer de Gandia sempre és una organització en la que mos agrada participar, mm. jo com a Àngel i Música i també com vamos a Termudes ja vaig participar l'any passat en una gala benèfica que es va fer en un desfile de moda ah. i vaig parlar uns companys i vaig dir en guany perquè no fem una coseta xena més... Sí. <laughs> més lírica i sí. més més forteta i també en un joc estupendixen com és el Teatro Serrano, llavors mm -hmm. vam començar a parlar d'aquest concert, que sempre són xic i xica, que foren dos xiques, per a fer una cosa de, de dones, no? Són dos xiques i esteu el piano, serà Cristian amb vosaltres. Sí, serà mm -hmm. Cristian. Bé, bueno, en aquest cas el coneix ja millor. Cristian <laughs> és un company eh, que jo porto fa molts anys i com a repertorista i quan Montse em va comentar eh, el, la possibilitat de fer el concert jo li vaig dir, mira, conec un pianista que ens pot ajudar perquè està també prou involucrat en totes les coses que fem i Montse, quan el va conèixer, ens va donar compte que, que podia ser el trio perfecte. Mm. I heu tenit ja tot preparat, suposa, perquè estem parlant d'este pròxim diumenge. Sí, sí, estem ahí assajant i cuidant-vos molt la veu i, i sobretot pues, moltíssima il·lusió perquè és una, una causa que crec que fa molta falta. Mm. Eh, no vull jo tentar a la, a la Sol, però per allò de cuidar-se la veu, estem en una temporada molt mala de cuidar-se la veu, no? Uh, sí, <laughs> <laughs> però bueno, qui canta, sus males espanta. Entonces, tots els dies a cantar, entonces ja te reforces un poquet claro. <laughs> entre sí. l'alegria que dona i, i ficar les cordes en marxa. <laughs> Comentava abans, el Teatre Serrano, tot un luxe, no? participar en aquest escenari, però «Essència de Mujer», Comenteu-nos, què, ens oferiu en, en, essència de mujer? Bé, hem fet una selecció d'àries, d'òpera i de duos i romances de sarsuela en el que el, la protagonista bàsicament és la dona, perquè trobem que un concert amb dos sopranos no massa vegades es veu, solen veure un rol més masculí i femení i aquesta volta han fet una aposta interessantíssima per a per a presentar els nostres duos i i àries. Mm. També hi ha una cançó francesa i alguna cançó argentina, o sea, que se va fer clàssic però popular. Volem que tot el món gaudisca molt d'aquest concert, la veritat. Eh, jo des de la meva ignorància musical absoluta jo no sé, el, el timbre de les veus que se sol dir eh, s'ha de tindre molt en compte això per el tema de la combinació. Clar, totalment. Ella és una soprano més lleugera, jo sóc una soprano més lírica, més espinto, entonces pues, la combinació per als duos de dona era, era perfecta i damunt les dos de Gandia això estava, ah. estava cantat que aquest concert se tenia que fer. La veritat és que serà tot un luxe este pròxim diumenge a les 6 de la vesprada en el Teatre Serrano poder eh, disfrutar de les vostres veus, de la música, el piano en Cristian. Eh, recordem, a partir de les 6 de la vesprada en el Teatre Serrano el preu de l'entrada són 5 euros i hem de recordar que es tracta d'una causa solidària, es tracta d'ajudar a l'Associació Espanyola contra el Càncer a través de la delegació en Gandia per a replegar diners, per a lluita, per a la investigació contra el, el càncer. Mostrará Bermúdez, Pilar Jiménez, recordemos, ya el piano, Cristian. Este próximo sin es de la Vesperada, no supo eh, claro, de pedre. Claro, en depositar el punto final, pero claro, está de música. Eh, yo alguna que alta vegada, eh, a Monse ya, ya han tenido alguna charra de tal en el magazine, y siempre, además de comer, se dedica a escolta, puto que cantes un boquete, y esta vegada es el martes que Fed. He un poco una previa, pero una muestra, un botón. <laughs> però bueno, si no, no t'importa jo puc no, no, fer gens, un troset no, d'algo en absolut, per <laughs> supost perquè més o menys m'ho pensava com ho demanaries no <laughs> ja, sé. Ja, ja en coneixes, ja en coneixes. Ai, molts anys bueno, anem a escoltar a, a Montse que després este diumenge junt a Pilar eh, seran els protagonistes en aquest concert líric i després anirem a parlar amb les representants de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Delegació en Gandia, per a parlar d'unes jornades també, que estan incloses en tota aquesta oferta i una xerrada. Però ara, disfrutem. Bé, bueno, doncs pues, vaig a cantar un troset de la Carmen, eh, que esta se, la cantaré allí també, és una de les meues peces, eh, que és molt, molt dona, parla de l'amor. I diu tal que... La Bohème, ils n'ont jamais, jamais connu tes lois. C'est tu mère, pas jeter. Sense paraules, seguim en el de magazine. Moltes gràcies a les dues. A vosaltres. Moltíssimes gràcies per haver-nos convidat. Seguim, perquè tenim més qüestions que parlar sobre el que ens ofereix la delegació candidata de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Anem ja en la recta final del test de magazine a Telesafor i anem a parlar d'alguna de les últimes ofertes que ens arriben en benefici de la lluita contra el càncer de la mà de la delegació en Gandia, però també anem a parlar d'unes jornades que tenen lloc en la ciutat de València importants. Per a començar per Gandia, recordar que a la presentació del llibre que he comentat, a la concert líric, que també hem parlat, anem a afegir una xerrada prevenció i tractament del càncer de pròstata que tindrà lloc el pròxim dilluns, dia 4 de febrer, en la Casa de Cultura de Gandia a partir de les 5 de la vesprada, de les 17 hores. Eh, estarà impartit per la doctora Natàlia Giner. Eh, bueno, comenteu-me, interessant, no?, el aquesta xerradeta i entrada lliure i gratuïta. Sí, perquè normalment eh, quan dius de fer una conferència hi ha gent que diu no, no, no aniré perquè jo ja, ja en el que sé ja sé prou. No, el bo és que sàpien i que sapien que n'hi ha nous avanços i que la gent eh, té que fer eh, moltes revisions i, sí. i ahir estem apoyant i tots els dubtes que tinguen. Sí. pues que igual la, la, les dones que els homes, perquè pues les dones també pateixen el problema de l'home. Uh Entonces de dir, pues mira, passa sol, que sapin que estan acompanyats i que n'hi ha un equip de metges fabulosos i que cada volta n'hi ha més adelantos sí. per a aquesta malaltia. perquè en aquest cas estem parlant de la doctora Natalia Giner, que és especialista de, de l'Ivo, a més de, de membre de l'Associació Espanyola contra el Càncer. I sí que és veritat un poc, eh, Carmen, el que comentava Maribel, que, que els homes sembla que com que sempre se sol parlar més del càncer de mama, per exemple, i els homes, com que no són conscients també de la importància de la prevenció que tenen al seu, al seu abast. Pues sí, la verdad es que los hombres también tienen La necesidad de pasar las revisiones periódicas que establecen a partir de cierta edad para ellos. Lo que pasa es que no están acostumbrados como las mujeres a este tipo de, de revisiones periódicas, pero vamos, yo los aliento a que sigan los cauces que marcan los médicos para ellos también, porque se pueden mm, llevar a cabo muchas medidas antes de llegar a, a algunas veces, a algunas cosas que ya no pueden tener solución. Mm bueno eh, vemos que, que muchos frentes ¿no? por los que por los que luchar no se puede olvidar ninguno todos son importantes todos todos, todos muy importantes tanto el hombre como la mujer como el infantil sí. me refiero a que estamos en todos los frentes bueno y tantos frentes eh, como por ejemplo eh, hablamos siempre de, de los, las personas eh, que padecen que sufren algún tipo de cáncer pero també el tema de familiars familiares. I ahí nos, nos bueno, recordem, este pròxim dilluns, dia 4, eh, el Dia Mundial contra el càncer, s'ha xerrada prevenció i tractament del càncer de pròstata a la Casa de Cultura de de Gandia, a les 5 de la de la vesprada. I ja ens anem al 8 i 9 de febrer, eh per a parlar de les mil cares frente al càncer. És eh, una jornada que un congrés eh que tindrà lloc a la ciutat de València, en el Palau de Congressos y en comentava veu eh Sandra, que tu participes en aquestes jornades, en aquest congrés, que és la primera vegada que es fa així a València, eh aquest tipus de de congressos pensan també en els familiars. Sí, jo crec que eso és es molt important. Yo eh, siempre hablo un poco de, de mi historia personal, pero realmente yo me sentí muy muy sola eh, cuando tuve que pasar el proceso con, con en este caso con mi amiga, pero bueno, con cualquier familiar, sobre todo pues en los procesos de duelo y todo esto, ¿no? Realmente la, la gente que acompaña está siempre ahí como el palo que aguanta la, la vela y hay muchas veces que dices, bueno, y quién me aguanta mío, a quién puedo dirigirme yo. Entonces está muy bien que haya una iniciativa así y además también un poco de, de, con, de divulgación y para que todo el mundo pues eh, pueda intervenir en, en este proceso. Mm. Me parece muy interesante. Eh, y además eh, importante, ¿no? Supose que convidara, a que se a la gente para, para participar, ¿no? En aquel este en aquel congreso. Nosotros desde los Facebook ya ya estén compartiendo y lo que también di que me no a un autobús gratuito para que toda la gente no digáis es que el desplazamiento o es que no pu sí. que desde Gandías pues era un autobús para todas las personas que viguen y los que viguen venir a a aquest primer congrés contra, contra el càncer. Mm. La veritat és que som afortunats perquè són les tres, és Alacant, Castelló i València, i al fer-se en València pues, ho tenim, ho tenim ahir al costat. Clar. Eh, I a més, Carmen, estem parlant d'un congrés supercomplet, Que yo creo que ahí sería una lástima no, no aprofitaron. Pues sí, porque además también ofrecemos talleres que están muy bien donde la gente se puede inscribir, porque tenemos para la campaña solar, sobre alimentación, asistente social, porque muchas veces surgen problemas durante la enfermedad que a lo mejor la gente no sabe a dónde dirigirse para buscar ayuda. Entonces, esos talleres también están muy bien para que todo el mundo pueda, durante las jornadas, elegir cuál de ellos se adapta más a las necesidades que tenga. Ah. Eh, y además está, es importante siempre el, el hablar, eh, porque claro aquí se va a tratar eh, la enfermedad del cáncer desde diferentes puntos de vista, eh, diferentes aspectos como la patología, eh, la situación, la incidencia, perspectivas de evolución, hasta los aspectos más humanos. Y es que incluso me llama a mí la atención, se habla de la normalización social del cáncer. Ahí queda mucho por, por hacer. Queda muchísimo por hacer. Realmente hay que romper el tabú que existe con, con respecto al cáncer en, en todas sus facetas, tanto la gente que lo, que lo vive como la, y la gente que lo supera, que es la mayoría de, de, de las personas. Pero realmente también hay mucho que hacer en aquellas personas que se quedan por el camino, ¿no? tanto en investigación para ellas y para centrar un poquito más la, los, los recursos que, que tenemos hoy en día para, para toda esa gente, y luego también, pues, el hecho de, de poderlas ayudar y poderles dar un poquito de, de soporte. Claro, aquí están todos: están eh, los familiares, eh, los pacientes y los profesionales sanitarios. Exacto, cualquier persona que esté relacionada con, con el cáncer está invitada a, a este congreso. Sí. Bueno, recordémos, ni autobús desde Gandía. Sí, totalmente gratuito. Mm -hmm. Perfecto, tenemos que recordar porque que hay que hacer una inscripción gratuita, eh, se puede hacer a través de la web, Congreso AECC, Comunidad Valenciana, apuntes, eh, después sí que se describe si se puede participar en algún de los talleres, pero digo que en la página de Facebook de la Asociación de Gandía está toda la información. Sí, sí, nosotros diariamente estén compartiendo porque es un congreso que yo le la pasada también a la Meche de Capselera y, 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 y todo el mundo... Dice, es gratuito, porque un congreso vale mucho. Y digo, no, es totalmente gratuito. Entonces, facilitar a, todo, a toda la comunidad el poder asistir, pues la verdad es que nos sentimos agradecidos del de, de, de primer congreso que se Muy hace. Bien en la Comunidad Valenciana. Perfecto, eso para el día 8 y 9 de febrero. He de poner el punto final. Eh, muchas gracias, Carmen, Maribel, Sandra, por estar con nosotros y portarnos todos estos conisiemens y todas estas actividades eh, para hacer front al, a la malaltía del cáncer. Muchas gracias en nombre de la, de la Asociación, de la Delegación Gandia de la Asociación Española contra el Cáncer, por estar una vez mes. mes de Magazine. Gracias a vosotras por invitarnos. a nuestro Perfecto. Gracias. Sandra, gracias y mañana nos vemos en la presentación de tu libro. Gracias, gracias a ti. Posem el punt i final, així, des del Palau Ducal, des de a Telesafor. Aquesta era la nostra proposta per avui, totes les activitats solidàries en favor de la lluita, de la investigació eh, contra el càncer. Per aquesta part no res més. Gràcies per la seva atenció. Es veiem en el pròxim Magazine a Telesafor.